gracias por comenzar su mañana de jueves con nosotros y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras diferentes redes sociales de Multimedios Laguna, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Así nos puede encontrar Multimedios Laguna y en nuestra página oficial www.telediario.mx/Laguna Ángel para que siempre estén muy bien informados. Gracias, Fanny, por la información en cuanto a las condiciones del pronóstico del tiempo. 6:47, 21 grados centígrados. Y en este jueves es momento de presentar la información más relevante del mundo. Más del 80% de los consumidores de drogas en Nueva York usan fentanilo, el poderoso opioide sintético. Es responsable del dramático aumento de sobredosis fatales en Estados Unidos, según un estudio. Este mismo informe reveló que apenas 18% lo hace de forma voluntaria. La crisis de los medicamentos es uno de los problemas de salud pública número uno en Estados Unidos y de la Agencia de Medicinas y Alimentos, quien autorizó recientemente la venta sin receta de un antídoto para evitar las sobredosis provocadas por el fentanilo, y es el Narcan. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, llamó a la movilización de la izquierda para evitar que tras las elecciones de julio en España...